Oh my Lord, it's impressive. I'm amazed of all the work that are done manually in all these different little towns surrounding Lake Atitlan. Lady behind me, she's using traditional attire. The beautiful thing about this is the birds. This town reflects itself a lot because of the birds that are in the area. The lady, the headgear that she's wearing, was used in the 25 quetzal coin, and it's important. It's called a tocoyal, the hat. So if you come to Santiago de Atitlan, you have to come to the store of the tocoyal so that you can help by purchasing this handcrafts that are important to be perpetuated. So keep up with us. I'm Mariki for Cofea TV. Bueno, he entrado en paraíso. Definitivamente, si vienes a Santiago de Atitlan, ¿sí? Hay que venir al lugar del Tocoyal, donde nos están explicando la importancia de los trabajos y el atuendo que usa en la cabeza las señoras. Detrás mío está Doña María. Doña María y otras cuatro señoras fueron representantes y fueron escogidas para poder ser utilizadas en una moneda de 25 quetzales. Eso lleva mucho tiempo. Aquí hacen un trabajo impresionante, bordado a mano, que puede tomar hasta 3 meses. Las aves son importantes, pero también tenemos flores. Si estamos en Santiago Atitlán, este lugar vale la pena visitarlo. Es un lugar que merece apoyarlo para perpetuar, nuevamente hablamos la palabra perpetuar, las tradiciones. De las chicas que son solteras, que son casadas. Por ejemplo, ella está casada, pero ella no lleva el cinturón, que es la faja. Si lleva, quiere decir que está disponible, si lo lleva el cinturón. Pero si ya no lo lleva, quiere decir que ella está casada. Y este es el pedaje que lleva en el hombro. Por ejemplo, si yo quisiera hablar con ella, ya tengo que jalarte. Pero si ella me lo agarra duro, quiere decir que no quiere hablar conmigo. Pero si me lo deja suelto, quiere decir que sí. Es el secreto.